Fue izada nuevamente la bandera por la diversidad en el pueblito paisa de Medellín, luego que dos personas la cortaran y la tiraran a la basura. Uno de los implicados en este reprochable acto ha sido protagonista de otros polémicos hechos. Carolina Zuluaga nos cuenta la historia desde Medellín. Carolina. Muy buenas tardes, Daniela. Pues yo primero quiero mostrarle el panorama que hay a esta hora en el centro de Medellín, donde en pocos minutos arranca la marcha por el orgullo gay. Este es un espacio que ya está listo con cultura, con arte, con música, con diversidad para llevar un mensaje muy claro y es el respeto por la diferencia. Precisamente esta marcha va a estar encabezada por esa bandera que fue destruida en las últimas horas por un hombre en el pueblito paisa de Medellín, que en un acto de intolerancia y de irrespeto por la comunidad LGBTI la destruyó. Hoy la comunidad lo que quiere hacer esa es una invitación, un llamado de respeto por la diferencia y por la diversidad sexual. La comunidad LGBTI llegó desde muy temprano a izar de nuevo la bandera por la diversidad en el pueblito paisa de Medellín, luego de que este hombre, identificado como Luis Emilio Arboleda, la bajara del asta en compañía de otra persona para cortarla en pedazos con una navaja y dejarla en la basura. Y si el alcalde de Medellín y la Duma Departamental, la Asamblea y el Consejo no hacen respetar nuestros símbolos patrios, aquí ahí vemos antioqueños que nos hacemos respetar. Arboleda Arenas, reconocido por protagonizar diversos escándalos públicos. Uno de los más recordados fue cuando en medio de la campaña presidencial arremetió contra Germán Vargas Lleras por supuestamente ser culpable de la entrega del país a las FARC. Y culpable de que el país está en la quiebra, Vargas Lleras. Usted es un enmermelado y un sinvergüenza. En circunstancias similares, abucheó a Antonio Navarro Walls, quien se encontraba en Medellín realizando pedagogía por el sí en el plebiscito. Aquí no nos van a adoctrinar. ¡Fuera! 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 El hombre también afrontó procesos ante la justicia por falsificación y amenaza. En medio del más reciente escándalo, se observa que posa sonriente junto a los agentes de la policía. El hombre admite que solo recibió un comparendo y que ya se encuentra libre. Estudiará este caso y procederá a la judicialización respectiva conforme a los hechos que hemos visto a través de las redes sociales. En Medellín, la comunidad LGBTI marchará hoy con la bandera afectada en el desfile por el orgullo gay. Conmemorando más de 50 años de lucha y resistencia por los derechos LGBTI a nivel mundial. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto. El recorrido está acompañado de carrozas, música, diversidad y color para enviar un mensaje de respeto y tolerancia por la diferencia. Este recorrido inicia exactamente hacia las 2 de la tarde, hace un recorrido por todo el centro de Medellín, llegando hasta el Parque de las Luces y luego hacia la Avenida 70 para retornar nuevamente a este espacio que es insignia para la comunidad LGBTI de Medellín. Me despido desde el centro de Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.